este vídeo vamos a ver cómo saltar a la comba. Aunque seáis más torpes con ella que un mono con patines, vais a aprender. Lo primero, lección número uno. Hay que ajustar bien, porque esto es algo que veo que le pasa a mucha gente. Hay que ajustar bien la distancia de la cuerda. Con las manos, o sea, con los pies a la altura de los hombros, cogemos la cuerda, la pisamos así y nos tiene que llegar a la altura de la cintura, ¿ok? Esta es la altura perfecta. Si la tenéis por aquí arriba o por aquí abajo, vais a tener problemas. Por abajo porque se os va a enganchar todo el rato en los pies, y por arriba pues va a estar todo esto todo el rato latigando el suelo de una manera que no queremos. Así que nada, chicos, vamos a meterle 5 ejercicios en 5 minutos. Vamos a ir en orden de dificultad. Un minuto por ejercicio. Vamos a meterle caña. ¡Amigo mío! Estoy contento. El otro día casi saturamos la página del Cuerpo Z. Eso sí, solo quedan 2 días. Hay que estar atento. ¿Y qué es eso del Cuerpo Z? Bien, 3 cosas tienes que tener claras. La primera, te enseño a forjar tu cuerpo desde cero. La segunda, tanto si quieres ganar resistencia, fuerza, hipertrofia, quieres verte más grande, flexibilidad, velocidad, potencia, lo que quieras. Esto es algo que te va a enseñar, punto número 3, a diseñar tu entrenamiento hasta el día que te mueras, para siempre. ¿Y por qué? Bien, básicamente no está diseñado por un croissant más pinchado que un balón de playa, pero más inútil que un culo en el codo. Esto es algo probado, que funciona y eficaz, muy brutal. De hecho, ya lo visteis el otro día. Sergio, 9 kilos de músculo. Agus, solo le falta el pelo para ser un Super Saiyan. Y tenemos muchos más testimonios y más que están llegando ahora mismo. Eso sí, solo quedan 2 días. Primera línea de la descripción, haz clic, muy brutal. Si por alguna de aquellas llegas tarde, ya se han cerrado los plazos, estabas despistado, lo que sea, igualmente haz clic en la primera línea de la descripción, porque vamos a estar subiendo material de entrenamiento muy brutal. Bien, chicos, empezamos con el primer ejercicio. Cogemos la cuerda así y directamente vamos saltando izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10. Muy sencillo, simplemente hay que saltar. Vamos saltando, no pasamos la cuerda, no nos complicamos la vida. 1, 2, 1, 2. Para acá, para allá. Para acá y para allá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, 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 hop. Bien, chicos, y ahora vamos ya con el segundo ejercicio. Lo que vamos a hacer va a ser hop, 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 simplemente saltar la cuerda, de manera sencillita, con las dos piernas. 1 y 2, 3, 4 y 5 y 6, 7, 8 y 9 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, vamos así, hop, hop, ambas piernas, vamos allá. Muy fácil, muy sencillo. Si tenéis que ralentizar el ritmo, lo hacéis sin problemas. Si queréis aumentarlo porque lo vais dominando, podéis hacerlo también. Hop, 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 pam, 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 pam. Bien, chicos, vamos ya con el tercer ejercicio. Vamos a seguir igual, pero vamos a ir alternando la pata coja. Si antes estábamos saltando con las dos piernas, ahora hacemos 1, 2, 3, cambiamos. 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 Me cuesta más ir lento que despacio. Pero bueno, vosotros ajustad la velocidad a vuestro nivel. 2, 3, cambiamos. 1, 2, 3, cambiamos. 1, 2, 3, cambiamos. 1, 2,
3, cambiamos. 1, 2, 3, cambiamos. 1, 2, 3, cambiamos. 1, 2, 3, cambiamos. 1, 2, 3, cambiamos. 1, 2, 3, cambiamos. Esto es cuestión de coger el ritmo, chicos. Y ya está, así de sencillo. 1, 2, 3, cambiamos. Y bien, vamos a pasar ya al cuarto ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir basculando de una pierna a otra. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Hop, 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 hop. Sin prisa, pero sin pausa. ¡Vamos allá! 1, 2, 3, 4. Vamos ahí a meterle cabo en la leche. Vamos a dominar la cuerda. A nuestro ritmo. No tenemos por qué ir rápido. Al principio, lo más importante es pillar la técnica. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, 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 hop. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Vamos allá! Un lado y el otro. Y una vez ya dominemos este ejercicio, chicos, ya podemos ir al último round. Vamos al quinto y último minuto. Lo que vamos a hacer va a ser aumentar el ritmo. Hop, saltar ya de manera normal. 1, 2, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Hop. Lo mismo que acabamos de hacer, pero con más velocidad. Hop, 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 hop. ¿Ok? Podemos, si somos valientes, tenemos ya un buen nivel saltando a la comba, podemos combinar todo lo que hemos hecho a más velocidad. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Y ahí le damos. Y aquí, cuando vayamos, una vez lo vayamos dominando, ya podemos ir jugando. Ahí está el secreto, amigos, es esto, 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 y no esto. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a remar para llegar a cruzar el Pacífico. Importante, chicos. Luego también, vamos a ver, si alguna vez falláis, no pasa nada, no os frustréis. Yo me he frustrado muchas veces con la comba, sobre todo cuando era un chaval y estaba aprendiendo. Cada vez que fallaba me daba una rabia, luego también puede pasar a veces que sin querer os peguéis un latigazo con esto. Que si te pega fuerte, lo vas a sentir, lo vas a notar. Pero bueno, no pasa nada. Así son las cosas de la vida. Y así es el aprendizaje. Nada más, chicos, ya sabéis, os dejo el enlace al brutal proyecto Z en la descripción. Y también el enlace a mi Instagram. Ahí subo de todo, entrenamiento, gatos, perros, periquitos, pájaros y de todo. ¡Oh!